Arratsaldeon, ongitorriak berriro ere, eginzaleak topaketa honetara. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a eginzaleak en esta octava edición de este encuentro en torno a la cultura del hacer. En esta ocasión estamos en este encuentro en torno al arte, los laboratorios, los creadores, los artistas y la forma de estos de habitar, utilizar espacios de laboratorio de diferente tipo. Y lo hacemos en parte porque eginzaleak que en el fondo recoge el trabajo que durante el año hemos realizado también en esta casa, y este ha sido un año particularmente marcado por esta relación entre el arte y los laboratorios. Tabacalera, al fin y al cabo, es un espacio dedicado a la cultura contemporánea, en el que el arte contemporáneo especialmente tienen una fuerte presencia, con un espacio de creadores propios, una serie de residencias que anualmente acogen a gran número de artistas. Y desde hace unos meses estas residencias también se han ampliado al ámbito de los laboratorios a través de Media Lab, que es el proyecto que hemos en el que nos hemos sumado UBIC, la Biblioteca de Creación, e IRIC Labs, que era el Laboratorio de Cultura Digital y Tecnología. Como digo, este año, aparte de lo particular de la situación vivida y de los límites que eso ha supuesto a la actividad, tanto de los artistas como de los colectivos, como de las propias instituciones, ha sido un año en el que hemos empezado a dar este paso hacia una entidad más grande, compuesta por, como decía, una biblioteca, un laboratorio y una serie de actividades que ya se realizaban en torno a la cultura digital. Y entre esas actividades, pues ha sido importante, como decía, la colaboración con artistas, también con iniciativas del ámbito del arte, la tecnología, el NetArt, como Artec Lab y como Jaime de los Ríos, que me acompaña, y también con instituciones con mucho peso en el sector, como han podido ser Ars Electrónica o V2, a través de sus residencias Summer Sessions. Estos meses hemos acogido dos primeras residencias, pero también durante el tiempo de confinamiento pudimos dar a luz de alguna manera, junto al Departamento de Arte Contemporáneo y Tabacalera Online y Jaime, a un proyecto que se llamó Hiperconectades, que básicamente era una forma de conectar y hablar de las formas de comunicación en esta en esa etapa que nos tocaba vivir en tiempo de confinamiento, pero también era una forma de entrar a conocer el trabajo de distintos artistas y de proponer soluciones digitales a la difusión de su trabajo. Fue un formato que me parece que tuvo buena acogida y que de alguna forma inspira también en cierta medida esta charla. Y sin más, agradeceros Merichel, Lula, Mar y Román por vuestra presencia. Jaime introducirá brevemente la conversación, que tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto, y que pretende ser una conversación abierta, una conversación dinámica y fluida. Por tanto, sentiros libres de aportar o cambiar el guión si lo veis necesario. Y como digo, pues Jaime introduce brevemente la sesión y os presenta como es debido. Gracias. Pues gracias, Ibai, y buenas tardes a todas las que nos acompañáis en la red. Y bueno, pues es un placer estar aquí desde el Media Lab de Tabacalera, en el que efectivamente estamos reflexionando y trabajando por entender qué es lo que es un laboratorio hoy en día y cómo podemos activar pues ciertas líneas de reflexión también en los laboratorios, y por eso en parte pues estamos haciendo hoy desde eginzaleak pues esta acción de las artes en el laboratorio, porque digamos que la imagen que tenemos más romántica de un laboratorio, esos laboratorios con probetas, con tubos de ensayo, quizá Frankenstein, ¿no?
todos estos laboratorios de químicos, biomédicos, quizá, pues es una imagen que bueno, que quedó en ese paradigma del siglo XIX, en el que la química y la mecánica eran las tecnologías que iban a cambiar y que cambiaron, de hecho, el mundo. Pero hoy tenemos otro tipo de laboratorios, tanto en ciencia como en tecnología, como en las artes. Entonces, hoy nos vamos a preguntar estas cuestiones, ¿no? Quizá, ¿qué significa que ahora los laboratorios, en muchos casos, por ejemplo, son solo pantallas de ordenador, pues con una persona sentada enfrente viendo simulaciones, aunque igual al otro lado de la pared tenemos los aceleradores de partículas, ¿no? Pero bueno, igualmente estas pantallas, bueno, pueden recordar a ejercicios que sí que nos puedan alejar un poco de lo científico, o quizá recordar a momentos del arte contemporáneo muy importante, pues como el centro de cálculo, con habitantes como Elena Sins o Alexanko, Lugan, todos estos, y que bueno, que ya entienden desde el arte contemporáneo el habitar un laboratorio. Otro artista que siempre aparece cuando le hablas al mainstream, a la población en general, de un artista en un laboratorio, un artista científico, es, como no, pues Leonardo da Vinci, ¿no? Una persona que parece que sí que trabajó diferentes disciplinas y al que sí que parece que se le licita para ejercer todas ellas, ¿no? Ser inventor a la vez que ser, no sé, estratega y por supuesto ser un gran artista, ¿no? Yo creo que es una manera, es un, bueno, uno de los grandes relatos, un gran reduccionismo que sin duda habrá enterrado a tantos otros o a tantas otras personas, sobre todo que hayan trabajado en estos ámbitos, quizá de una manera más creativa o no, pero bueno, como enterrado está pues gran parte de la historia del arte y de su hibridación con la tecnología. Y como estamos donde estamos, por lo menos nosotras, aunque bueno, Román desde luego está muy cerquita, aquí es muy importante, por ejemplo, la figura de Oteiza, y que viene al caso, no lo digo por decir, en el que en las cuevas de Lascaux, que quizá todas vosotras conoceréis, en esa donde ahora se está descubriendo que la historia del cine parte del paleolítico, ¿no? De la prehistoria, de aquellas pinturas rupestres en las que figuras de jaguares están muy repetidas, de manera que según la llama del fuego, esas figuras se mueven, ¿no? Entonces la historia de la imagen en movimiento, la tecnología del arte, está inscrita ya desde hace tantos años, ¿no? Y comentaba en esas cuevas Jorge Oteiza que hay un motivo muy interesante en el que un chamán, un choría, un pájaro, un hombre pájaro, que es el chamán en esa mitología, yace en un lugar junto a un bisonte. Un bisonte con las tripas sacadas, de manera que el chamán le había rajado para visualizar el futuro, ¿no? Y entonces en ese intento el bisonte lo había golpeado y entonces yacen los dos, mueren a la vez en un lugar, ¿no? Ese lugar que Oteiza llama el horno en euskera, ¿no? La vea que es el prefijo del laberinto. El laberinto, ese lugar de nuestras cabezas en el que se cruzan las diferentes inspiraciones, por decirlo así, las ciencias y las letras, los seres de la luz y los seres de la noche, y todo esto se cruza, ¿no? Porque según Oteiza, esto se exporta, o sea, este laberinto se exporta simbólicamente, pero arquitectónicamente en Creta. Es decir, ese cruce de caminos que a mí me interesa especialmente, más que la idea de la Real Academia Española de la Lengua de laboratorio, que viene, según ellos, de laborar, de trabajar, efectivamente. Un laboratorio es un lugar donde se trabaja, ¿no? Pero a la vez, un laboratorio, yo creo, especialmente en el mundo del arte, es un laberinto, es un cruce de caminos que a veces no tiene una salida clara, pero bueno, en las idas y venidas vamos descubriendo y vamos redescubriendo, ¿no?
Y para eso, hoy tenemos, bueno, a mí me hace especial ilusión presentar a grandes amigas y impresionantes profesionales. Empezaré por Román Torre, que es bueno, un fantástico artista, un revolucionario tecnológico, activista, investigador y que siempre utiliza conocimiento científico y tecnológico más allá de lo habitual en el arte contemporáneo y además es fundador de su propio laboratorio y bueno, seguro que nos contará en un momento pues sus sensaciones al respecto de estos temas. Y tenemos por otro lado a Bárbara Aymar, bueno, representado por Marc Anet, que bueno, son un dúo de artistas, una pareja artística que son la punta de lanza del arte New Media e inspiradores pues, del mundo maker, de la programación creativa. Y tienen algunos proyectos también en colaboración con científicos y seguro que vamos a poder hablar de ello, pues Datadross, por ejemplo, a lo largo de la charla. Y por último, pues presentaré a Lula y a Merichel, Lula Criado, que son editoras y que además tienen un background científico también, si no me equivoco, y que pues eso, son editoras de la revista Cloth Magazine, que bueno, hace un incesante trabajo sobre el arte digital y lo cual la verdad que es muy agradecer a todas las que nos apasiona este mundo y que seguro que nos van a ayudar también a tener una perspectiva más amplia de estos laboratorios en los que de repente habitamos artistas o quizá incluso llegamos a ocuparlos. Así que bueno, un placer estar con todas vosotras. Ahora, por supuesto, os doy la palabra, que ya sabéis que me vengo arriba, y lo vamos a hacer quizá con la primera pregunta directamente, que es muy general, y simplemente para romper el hielo, bueno, como diríamos aquí, para romper el plasma, ¿qué es para vosotras un laboratorio hoy en día? No sé, ¿queréis empezar, Román, por ejemplo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Laboratorio hoy en día, vaya pregunta. Pues bueno, yo más sí, que nada... Yo creo que como laboratorios hay muchos y a veces se entremezclan, ¿no? O sea, como industriales... pues que trabajan... Bueno, supongo que dependerá del tipo de materia en la que trabajen, ¿no? Pero yo sí tengo una imagen así como de laboratorio. Es un laboratorio donde muchas disciplinas trabajan juntas, que es lo que me parece interesante de los laboratorios hoy en día, ¿no? Que, bueno, pues normalmente cada uno está en su zona de control, ¿no? Y, bueno, lo interesante me parece que es cuando ocurre la mezcla y, bueno, supongo que está muy presente, no digo nada nuevo, vaya, pero me parece que esa es como mi imagen de laboratorio. No sé si tiene una cortadora láser o tiene unas probetas o yo qué sé, no lo sé, o hay gente escribiendo filosofía, no tengo ni idea, pero eso es lo que me parece interesante, que toda esa gente esté junta. ¿Queréis responder vosotras, Lula, por ejemplo? Bueno, yo os digo porque si no es un poco difícil, ¿no? Porque como no nos vemos así, bueno, quiero interrumpir todo lo que queráis. La verdad es que yo dejé el mundo de la ciencia hace muchos, muchos años, pero yo recuerdo cuando yo estudié en la Universidad de Salamanca, entonces, y yo hice la tesis en el departamento de medicina, y era un poco como decía Román, sí que eran todo probetas y genes y todas estas cosas, pero lo interesante era que era un departamento en el que diferentes personas colaboraban. Entonces venía gente de la facultad de biología, teníamos médicos del hospital, teníamos gente de farmacia, teníamos gente de geología. Entonces era lo bonito era que luego cuando teníamos las reuniones y todos explicábamos nuestros hallazgos, pues era bastante, bastante interesante estar todos juntos. Obviamente no teníamos filósofos, como ha dicho Román, pero
pero sí que era bastante interdisciplinar dentro del mundo de la ciencia. Supongo que ahora habrá cambiado mucho. Chell, que ha estado más en contacto hasta hace 3-4 años, supongo que tendrá una visión más, más moderna de la mía. Bueno, no te creas, llegaron a ser mundos, lo creo que lo bueno que, es, que ha sido en los últimos, ponle 10 años o 8, los laboratorios se han abierto a... no dejaba de ser un mundo un poco, sí que sí, multidisciplinar y sí, intercambio entre las universidades, pero eran universos o microcosmos muy, muy cerrados a, pues a las disciplinas también, porque lo que o se creía o esa idea de la ciencia es solo para los científicos, que no lo vas a entender. Que gracias ahora a todo este trabajo con los artistas, es una de las cosas que yo quería decir, ¿no? El cambio es esta apertura. Y al no dudar de que una persona no lo va a entender, no, hombre, si se lo explicas, no hay por qué dudar o poner esa traba, ¿no? Y para mí, claro, yo hice mi tesis, yo me pasé y después mi postdoctorado, biología molecular, o sea, un laboratorio puro y duro de genética, bioquímica, biomedicina. Y todos estos laboratorios, para mí, cuando nos has puesto esta pregunta, Jaime, lo primero que me ha venido es ese lugar de aprendizaje e intercambio. Yo creo que no sé, lo que primero me ha venido a la mente, ¿no? y de crecimiento también, desde el intelectual como personal. Igual es un sitio que te pasas muchas horas con todos tus compañeros solucionando muchos problemas, desde tener a, no sé, el ejemplo más absurdo que me acuerdo ahora, 8 horas, 4 postdocs intentando hacer una solución que no había manera. Pues sí, para mí es esto, un lugar de aprendizaje y intercambio. Ya pasó, ya no. Porque, Mar, tú, por ejemplo, y me imagino que Román, también has habitado diferentes tipos de laboratorios, ¿no? A lo largo de vuestra carrera, bueno, si no recuerdo mal, Future Lab, bueno, tantos otros, incluso además miráis papers, pero bueno, ¿qué diferencias notas de unos laboratorios a otros? ¿Cuáles conoces? Bueno, yo estaba en Future Lab, que es más investigación aplicada, y ahora, desde el septiembre, estoy haciendo mi doctorado en inteligencia artificial en un laboratorio de Data Culture Analytics, que es un nuevo término para estudiar la cultura a través de los datos, que se inventó el Lev Manovic, que ha sacado un libro justo de esto hace nada. Y de hecho, para estudiar la cultura no puedes estudiarlo desde un ángulo. En mi grupo hay gente de humanidades, hay gente de lengua, yo dependo de la departamento de cine y medios de la universidad, luego hay gente que depende de digital media. O sea, creo que los laboratorios, si algo son, es los buenos laboratorios son multidisciplinares, como ya habéis dicho. Y hay buenos ejemplos con Barabosi Lab, por ejemplo, porque hay Barabosi Lab, por ejemplo, es un departamento, estaba en Northwestern, si no digo mal, y es de redes complejas, y las redes complejas se nota que no se puede estudiar solo, estudian biología, pero también estudian movilidad, pero también estudian cómo se mueve el COVID ahora, los problemas complejos se pueden aplicar a muchas cosas, y por ejemplo yo en mi campo de la inteligencia artificial se ve claramente cómo los modelos de lengua de golpe se pueden utilizar para hacer poesía, como a los 5 minutos se pueden utilizar para, no sé, responder preguntas de una aseguradora. Y hay gente haciendo papers de la eficiencia de cómo responder... cómo hacer más eficiente las respuestas del servicio de cliente en una empresa. Y yo en mi caso lo voy a hacer de mi área más aplicada en inteligencia artificial para hacer arte, ¿no? Entonces, no sé, los laboratorios para mí es experimentación, investigación y este cruce de disciplinas, ¿no? ¿Y no creéis que existe el riesgo, o que quizás está sucediendo ya, que se haya como también
o popularizado o puesto de moda el término laboratorio y se utilice un poco para todo, tal y como pasó en algún momento, ¿no? Entre esos términos de 2.0, 3.0, ahora industria 4.0, llega un momento en el que si hace 5 o 6 años alguien ponía en duda que un espacio cultural pudiese tener un laboratorio y que ese laboratorio tuviese máquinas o no, por el hecho de estar en un espacio cultural, ahora de repente me estamos pasando a un lugar en el que, en cierto modo, se banalice, que no digo que sea malo, quizás es incluso interesante que todo sea laboratorio, pero que esté sucediendo algo así. Bueno, igual no pasa nada porque la palabra se haya resignificado de alguna manera, ¿no? Quiero decirte que el laboratorio, pues eso, todo el mundo como que lo interpreta ahí con probetas y demás. Y bueno, pues ahora igual es, como dice Mar, un espacio de experimentación y ya está. Y puede tener el aspecto que tiene vuestro escenario ahora mismo. Quiero decirte, puede ser un sitio de encuentro donde la gente intercambia cosas. O sea, no sé si en realidad si es positivo. Un poco igual, ¿no? Que se ponga de moda. Casi, casi hasta mejor, ¿no? Que se pongan de moda términos que vienen, o ideas o conceptos que vienen también de la ciencia, ¿no? Yo creo que en este caso ha sido un cambio positivo, como ha abierto lo que significa. Hay otros que no, que hay palabras que se sobreutilizan. Con Lula siempre esto lo hablamos, sobreutilizan. Y se banaliza al final el significado de esa palabra, o se acaba, bueno, siendo otra cosa. Y a veces puede ser negativo, pero yo creo que en este caso de los laboratorios es positivo, como dices tú, Román, que un laboratorio pueda ser el escenario en que están Ibai y Jaime. A mí me parece muy, muy divertido. También una cosa que en los laboratorios a mí es que desde que los laboratorios han institucionalizado mucho, se ha perdido la parte del juego para mí, o de la sorpresa, o de hacer un poco cosas realmente por descubrir o por esa curiosidad un poco de niños, o al menos lo que pasa en, depende de qué laboratorios puramente científicos o que se dedican al research, perdón, pues me salen los anglicismos, científico puro y duro, ¿no? O esos que van haciendo artículos científicos y tienen que ir allí, pues claro, se pierde un poco esta parte. Pues esta parte de juego, esta parte de experimentación, pero más jugar con el intelecto, que esto está bien abrir a estos nuevos significados de la palabra. E incluso también decir que bueno, que no todos los laboratorios son lugares fijos, ¿no? Que también hay laboratorios temporales, ¿no? Como los Summer Labs o los Hack Meetings, que incluso el ejercicio de montarlos es parte de ello. Este laboratorio también se fue montando, o sea, todas las que también pasa en el Media Lab y así, que muchos de los muebles se montan con la maquinaria que hay, entonces esa es como generar un espíritu, ¿no? O sea, y los Hackteria Lab también son en lugares remotos que bueno, que te los haces con cuatro cosas, que bueno, que hay que hacerlo, ¿eh? Pero hay ahí como una pulsión más de espíritu colaborativo, ¿no? Yo estaba buscando ahora la fecha del primer Summer Lab en laboral. 2011, creo. No, 2011, por ahí, 2010. Y 2010, bueno, 2010. Yo, o sea, de aquella época ya trabajaba un poco en el ámbito artístico, pero no tenía ni idea. Bueno, iba un poco así en mi bola. Y para mí fue una explosión. Fue precisamente eso. Fue un espacio temporal con nodos y que parece como que, me parece que fue como un éxito total de intercambio de cosas. Bueno, fue una. Yo siempre lo veo como un momento maravilloso. Ocurrió durante 2 o 3 años. Y rápidamente como que estos espacios temporales así se convirtieron como en franquicias estilo Maker Faires o sitios así. Bueno, no sé si podríamos buscar una cosa parecida. Y bueno, y en simples laboratorios de romantizados un poco, ¿no? Porque, bueno, quizás también se unieron otras disciplinas como el tema de los Fab Labs y demás. También tiene que ver con la arquitectura y el diseño y demás. Y yo creo que se romantizaron un poco, ¿no? Y esa, yo creo que víctimas de esa romantización se quedaron un poco vacíos, puede ser, ¿no?
Entonces, por eso, no sé, como yo tengo como mucha señaldad, que se dice en asturiano, que es como una especie de añoranza de aquel momento temporal, ¿no? En verano, con calor, una nave grande, gente haciendo cosas frikis y sin ninguna especie de empresa detrás pretendiendo cosas. Era una institución quien estaba trayendo a una gente que después la gente se tomaba sidras, que... Y entonces de repente se creó ahí una especie de comunidad, ¿no? No, me acuerdo que en aquella época había David Cuartellos explicando Arduino y ahora probablemente si lo ves tiene detrás un cartel gigante que pone Arduino, no sé qué, 17 merchandisings, ¿vale? Y entonces la sensación es que alguien te está vendiendo cosas todo el rato, ¿no? Y allí lo que había era gente con chanclas y pantalón corto que venía del ¿cómo se dice? Del hangar, de diversos sitios y tal. Y bueno, fue una experiencia muy positiva. Yo creo que, bueno, me gustaría encontrar como exalumnos de aquel, o exalumnas, pero yo creo que de allí salió bastante gente interesada y que igual. Sí. Y también los interactivos, ¿no? O lo que pasaba en el Media Lab, que estabais los del humo. Esa fue una época en la que emergió, además muchas veces a partir de colectivos que estaban en diferentes ciudades y se juntaba la gente en estos Summer Labs. Para mí también fue súper importante. O sea, yo creo que esto está en la historia y hay que revisar porque era una locura. Una locura, sí. Ahora estamos más distribuidas, ¿no? Dale, dale. No, digo, desde el punto de vista editorial, yo creo que también se nota estos proyectos, bueno, estos primeros encuentros otra vez entre artistas y científicos, bueno, la visita en los laboratorios, como una especie de, como de no emoción, o de entusiasmo, que igual ahora no sé, bueno, igual ahora está un poco ya más, no sé, cuando empezabas a hablar de estos proyectos, empezabas a leer, sí que se notaba como una especie de tracción o de emoción, de hacer algo, de como sentir que de la gente que estaba haciendo cosas nuevas que igual se ha perdido un poquito ahora. Igual se hace mucho, se hacen muchas cosas, hay muchos laboratorios, muchos intercambios, pero igual eso, esa, como de ese primer descubrimiento, ¿no? Como decía a Román, esas primeras interactuaciones, con descubrir algo como niños, igual se ha perdido este entusiasmo un poquillo. Pero bueno. Sí, pero igual le pasó algo parecido a Internet, ¿no? Uh-huh. O sea, vivimos una realidad en Internet al principio que ahora no resulta en novedad y ya cada uno tiene su Internet o su aproximación a lo que es Internet. De alguna forma yo tengo esa misma sensación con en este caso, de que lo que fue descubrir un mundo, pues ya cada uno se lo ha llevado a su ámbito, lo ha modelado un poco a sus necesidades y sucede con muy diferentes discursos, con muy diferentes aproximaciones y hemos perdido esa ilusión inicial que no es necesariamente malo, pero bueno, si hay que crear un nodo de unión o reunión, pues es interesante también apuntarlo. Sí, bueno, yo creo que en ese momento era un momento de construcción de una utopía y ahora somos conejillos de indias, de Internet, ¿no? Una Internet que no es nuestra ni de coña, vamos, o sea, pero sí, sigue siendo un laboratorio, pero igual nosotros somos los que estamos dentro de la probeta, no sé. Bueno, somos no como el Frankenstein que lo haces y ya lo sueltas y ya las mutaciones ya no lo controlas, ya no, ya tu relación con eso ya cambia, ¿no? Y es otro ente, otra cosa. Hombre, igual también depende del ámbito en el que se muevan. Por ejemplo, ahora que hay muchas colaboraciones europeas con departamentos más académicos, pues estamos hablando de labs que tienen pinta de congresos, ¿no? Donde la gente va a presentar sus papers. Yo no sé, yo hablaba más desde un punto de vista, bueno, más naive, ¿no? Más del cacharreo y de todas estas cosas, ¿no? He estado en alguno incluso europeo, ¿no? Donde lo que iban eran policy makers a mostrar las políticas a no sé cuántos años. O sea que cada uno... ¿Cómo has dicho? Policy maker, bueno, de policía.
A policy makers, pensaba que makers y policías. Eso sería un... O policías. Sería un encuentro brutal. No, no, policías makers, mucho mejor. Proyectazo. He de decir que rechacé en una ocasión un encuentro entre un señor de la OTAN y artistas, porque la idea era como hablar de privacidad, arte, y nunca entendí muy bien cuál era el propósito. Yo quiero decir que se dan mezclas en este sentido y claro que los hay. Pero bueno, no sé, yo reivindicaba más un poco el espacio donde la gente se ve de una manera mucho más informal, ¿no? Me parece que es lo interesante. Claro. Yo creo que los... Oye, ¿y conocéis...? Perdón. Dale, Mar, por favor. No, que los labs necesitan ser sitios de experimentación... sin mucha presión. En el lab académico hoy en día hay mucha presión dentro. Los números de papers anuales que uno tiene que hacer, el perseguir el tenure track, por menos fuera de España es así, que tienes que perseguir para que te hagan fijo con el número de publicaciones. Yo lo estoy en la universidad ahora y, bueno, es un... En cambio, yo creo que laboratorios como más a largo plazo, gente que no quiera estar en esa rueda de investigación pero con mucha presión, son necesarios porque bueno, puede ser para arte, puede ser para si una función establecida inicialmente, luego ya se verá, ¿no? Esa investigación por investigar, por el propio hecho de aprender nuevas cosas, como alguien dice, bueno, voy a bueno, al final la curiosidad y aprender durante la vida es una cosa que necesitamos y para nuestro cerebro tener, bueno, casi como un hobby, como una cosa sana, ¿no? Sí, la verdad es que uno de mis profesores durante mi tesis decía, a ver, no todos los laboratorios pueden ser los laboratorios que publican Sciences y Natures, sino que tiene que haber gente que aún investigue por the sake of it, por las ganas de saber cómo funciona una cosa y que de hecho son los pequeños bricks, los pequeños, no baldosas, no, ¿cómo se llaman? Los bricks, perdón. Ladrillos. Los ladrillos que pues van haciendo la torrecita para que después pues bueno, llegue al que lo pone todo junto y hace el Nature, ¿no? O cosas más... Y yo también completamente estoy de acuerdo con vosotros que es vital tener estos laboratorios pues, un poco más libres y que la gente aún pueda equivocarse, pueda repetir y pueda decir, ay, pues mira, igual voy a probar esto que es una locura, pero bueno, mira. No sé si vale, por ejemplo, el ejemplo de los astrónomos, ¿no? O sea, de las asociaciones astronómicas, ¿no? Que de alguna manera, no sé si funcionan como Fab Labs, pero, o sea, como Media Labs, pero son un poco así. O sea, quedan para observar, quedan para... Hacen podcasts, hacen reuniones anuales, hacen divulgación y sobre todo ahora en determinados objetos... trabajan también con diversos centros de investigación y hay unos programas súper chulos desde utilizando sus propios telescopios amateurs para encontrar objetos y cosas que son más accesibles con material pequeño, hasta gente que está tirando balones a la estratosfera porque coincide que igual son profesores y trabajan, o profesoras, y trabajan en el ámbito de la tecnología de los institutos. O sea, que quiero decir que yo creo que, o sea, este cacharreo de alguna manera se está llevando, está ocurriendo en muchos ámbitos. Lo que pasa es que a veces, pues esa idea de laboratorio, insisto, es un poco romántica cuando vas al departamento de astrofísica de hablar con no sé quién y aparece un tío en un despacho con una cosa... O una tía con un despacho que incluso horrible de universidad y igual está trabajando en grandes cosas pero que le llegan a través de internet, a través de la fibra, porque son los datos del telescopio ALMA o de, yo qué sé, o de cualquier otro. Entonces, esa idea romántica de laboratorio donde todo el mundo hace cosas como increíbles, pues en el fondo no se ven, porque se publican en un paper y ya está. Por eso lo interesante. Nosotros hemos tenido...
Sí, iba a decir que nosotros hemos tenido precisamente este año una de las dos residencias, fue con el dúo de artistas Quadrature de Berlín, que trabajan en torno al espacio, y también aquí en el laboratorio sí que tenemos un grupo de astronomía activo con una sociedad de ciencias que se llama Aranzadi. Bueno, impulsado también por adolescentes de 15, 16 años. Hay jóvenes, pero bueno, en este caso también han hecho sus globos y tal. Y un poco de la conexión de este grupo de artistas, este dúo de artistas con la sociedad astronómica y un tercer agente que era el International Physics Center de aquí de San Sebastián, donde dos astrofísicos también participaron un poco en esa conversación, pues los artistas pudieron darle una forma a la pieza que crearon después. Y a eso añadimos también que un paisano tuyo, David Pello, experto también en cosas que vuelan y que está muy metido en el grupo aquí de astronomía, pues les construyó una antena que traqueaba satélites, metía la señal de esos satélites a la instalación artística y bueno, sí que se dio un círculo bastante social o público abierto de un proceso artístico que de otra forma hubiese sido probablemente invitar a los artistas a estar en una sala ellos solos, ¿no? Y bueno, es un poco también el tipo de experiencia que yo creo que queremos replicar. Yo escuché la charla y me encantó. Además, Sebastián era compañero mío en Future Lab. Estuvimos juntos trabajando en Future Lab durante un tiempo y es fantástico el trabajo que hacen con su pareja. Sí, y para los científicos fue increíble llegar a visualizar todos los datos que conseguían de todos los satélites, estos satélites TRASS, ¿no? Que no sé. O sea, para los científicos fue una experiencia súper enriquecedora, ¿eh? O sea, porque ahí impulsan, los artistas muchas veces impulsan un conocimiento y se sacan las castañas del fuego de una manera y están atentos con los papers. Una cosa que yo no he visto cuando estás en un entorno criollo súper súper endogámico, ¿eh? De verdad, o sea, yo creo que estos cruces son buenos para todas. Sí, yo quería proponer en este sentido lo de los cruces, visualizar un par de obras vuestras que en el caso de Román has presentado hace poco, si no me equivoco es el Perdón. Efectivamente, que es una instalación que le presentasteis hace poco en una noche blanca, ¿verdad? Y que tiene que ver con el análisis de rayos, de la posición donde caen los rayos y lo interactúas con plantas, que me parecía muy evocadora de estos tiempos en los que los artistas trabajan con conocimiento científico, ¿no? Le voy a pedir a nuestro compañero que ponga el vídeo de Román Torre, por favor, y así los espectadores pueden estar viendo mientras nosotros hablamos. Pero si no, nos puedes comentar un poquito de esta instalación. Sí, bueno, la instalación Flores Antenas parte así de un trabajo que llevamos haciendo como tiempo, y hoy vamos haciendo porque también está Ángeles Angulo, que es mi compañera de estudio con la que también hemos hecho la pieza. Y bueno, básicamente tuvimos la oportunidad de presentarlo en esa noche blanca y bueno, se quedó dos semanas más. Y básicamente está inspirada por una idea como un poco tonta, naif incluso. Y es que, bueno, como que las flores son una estrategia de la biología para, digamos, comunicarse con su entorno, polinizarse, bla, bla, bla. Pues estaba ahí esa idea tonta de que las antenas también lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente abrimos la exposición con un mural de fotografías dispuestas como si fuera un detector, es decir, totalmente cromadas en un mismo color, haciendo un poco una alegoría a un interferómetro, que bueno, es una especie de antenas, en las que juntamos pues diversas imágenes de flores autóctonas de Asturias con diversas imágenes de observatorios, experimentos que llevo haciendo desde hace bastante tiempo, que cada vez que tengo la oportunidad, pues
Pues, y hay fotos, por ejemplo, de Izaña en el Teide, del experimento Cármenes, en ¿cómo se llama? En Calar Alto, de las antenas del centro INTA, bueno, del Deep Space Center en ¿cómo se llama? En Madrid. Y bueno, esa es un poco como la entrada y la pieza principal, que yo no sé si vais a poner el vídeo después, básicamente trabaja con la idea de, bueno, es un poco la misma idea, solo que, bueno, nos centramos un poco en la fenomenología, de alguna manera, de los rayos cósmicos, ¿no? Y básicamente lo que intentamos es como fundir los dos mundos, o sea, las flores y las antenas. Entonces creamos un jardín, es un jardín que emerge de un detector, básicamente. Y entonces, pues, hicimos una fuente de rayos cósmicos que en su momento lo íbamos a hacer a través de un experimento que se hace incluso en las escuelas, que se llama la cámara de Wilson, que es un experimento que se hace con hielo seco y, bueno, cuatro cosas para, de alguna manera, detectar esos rayos secundarios que están constantemente lloviendo sobre nosotros y que, bueno, pues que se descomponen en un montón de partículas fundamentales y, bueno, y en otras de alta energía, como neutrinos, muones, que seguramente ahora en estos ámbitos están como muy, 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 suenan mucho. Entonces, la idea, básicamente, lo que hicimos fue un detector de la que emergía el jardín, y básicamente lo que hicimos es que ese detector emitiera luz en base a toda esa fuente de rayos cósmicos y las diferentes partículas que iba detectando, ¿no? Como se quedaba 2 semanas, el hielo seco es inviable, y demás técnicas, obviamente hacer una cámara de nubes, que es como se llama la cámara de Wilson, para el arte no da. Entonces, básicamente lo que hicimos fue instalar un par de pantallas con un código que de alguna manera interpretaba artísticamente un poco todas esas propiedades. Como el código, como al hacer algo generativo puedes imitar las propiedades físicas de esos rayos, pues procuré de alguna manera basarme un poco en los diferentes rayos habitualmente detectados, y lo que hacía es que cada vez que iban cayendo rayos, pues se iba reflejando en el detector de luz, ¿vale? Y al final quedaba una instalación artística donde, bueno, de alguna manera los dos ámbitos estaban mezclados. Es un poco complejo, pero bueno, lo que hay. No sé si vais a pasar el vídeo. Creo que este año en el Media Lab de Tabacalera se va a trabajar en torno a los rayos y... Bueno, no son cósmicos, ¿no? Son los rayos... Bueno, los cósmicos hicimos una cámara pequeñita también en su día, pero... no sé si se ha visto el vídeo. Yo no lo he visto. Bueno, No, es que, bueno, en cualquier caso, bueno, pues os animo a verlo desde casa, y si no, pues lo podemos poner a lo largo de las conversaciones, porque se puede escuchar la conversación y se puede ver el vídeo. Bueno, el si siguiente... ponéis, perdón, si ponéis sí, flores de antenas en Google, como es típico el... como es un poco atípico el titular, pues... A mí me pareció una instalación súper interesante. A mí me habría gustado estar ahí. En la que sí pude estar, además con performance incluida, es en la de Data Drops de Bárbara Aymar, que sí que tenía también una estética muy de laboratorio. De hecho, montabais una especie de laboratorio participativo, ¿no? Y vinculabais ahí los datos con una experiencia artística, si no recuerdo mal, con Mario Gutiérrez. No, de la fuente. De la Fuente, perdón, sí, Mario de la Fuente. Es postdoc de investigación clínica y farmacológica en Washington University, en América. Perdón, les voy a pedir que pongan el vídeo, sí. Reproducimos. Que pongan el vídeo de Data Drops.
Bueno, pues estamos de vuelta después de los dos vídeos que, bueno, hemos visto primero el de Román, que nos ha contado la instalación Flores y Antenas, y luego hemos podido ver el de Data Drops. Ha empezado a explicarlo Omar. Si quieres, no sé dónde nos hemos quedado exactamente. Yo creo que era en precisamente el efecto científico y todo el tema de los... De el efecto que tenía sobre las, precisamente sobre las gotas, con el voltaje, toda esta física que manejabais con Mario. Sí, bueno, pues cuando hicimos este proyecto salió en el Nature un paper de se llamaba Dancing Drops, el paper, si lo queréis buscar, o sea, gotas que danzan, ¿no? Y básicamente el paper explicaba el por qué se movían estas gotas. Se sabía que se movían dentro del porta si le pasabas un teaser y las ponías poliglicol junto a colorante alimentario, pero no estaba muy claro por qué. Al final, bueno, es un tema de flujo, de dinámica de flujos dentro de la misma gota cuando se va evaporando. Y bueno, nosotros cogimos este hecho científico, paper y tal, y decimos la metáfora. De hecho, informamos a los autores del paper, estuvieron encantados de que hubiésemos hecho eso, le pasamos los vídeos y estaban como, nos enviaron los mails muy eufóricos. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue preguntar a la gente cómo se sentía de que sus datos, que se están coleccionando todo el rato a través de sus dispositivos móviles y sus acciones en internet, pues se perdía, cómo perdías el control, cómo te sientes tú de este perder el control de todos los datos que se coleccionan de tú mismo. Entonces, dependiendo de las preguntas que nos daban, de sus sentimientos a través de sus datos que pierden el control, pues poníamos a distintos colores de gotas, juntando distintas respuestas de distinta gente. Y entonces dejábamos que las gotas pues interaccionasen y acaban, lleva un momento que al cabo de minuto o dos minutos las gotas ya se estabilizan, ya no se mueven más, y entonces ese portal lo poníamos en una caja de luz como un artefacto de esa interacción, de esa performance que hicimos. Y bueno, allí sí que jugábamos con pepetear y tal. De hecho, tengo que decir que esta performance la vamos a repetir en enero, no va a ser quizá igual porque estamos pensando alguna modificación dentro de la exposición de Broken Symmetries, Simetrías Rotas, que es una exposición de Mónica Bello y
ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, sale de las residencias del CERN y se expone, ahora está en el CUMU, es el Museo de Arte Contemporáneo de Tallinn, donde vivimos. Nosotros vivimos en Tallinn, nos han invitado para hacer una conferencia. En una conferencia, una performance, y vamos a repetir el Data Drops. Y no sé, si me he dejado algo de la explicación que había hecho que se ha cortado. No. No, yo creo que hemos entendido muy bien, y además que bueno, que parece muy fluida la relación entre el científico y los artistas, ¿no? En este sentido. No sé si tenéis en la cabeza algún proyecto, Lula o Meritxell, que en el que haya habido algún tipo de hibridación, o creáis que es una práctica, digamos, de artística y de laboratorio. Ya sé que la pregunta es muy general, pero bueno. Bueno, es también muy general, pero también ligando con algo que has dicho tú antes, que la mayoría de estas interacciones, las dos partes, tanto artistas como científicos, los encuentran como muy estimulantes, o al menos toda la gente que hemos entrevistado, que hay bastantes, cuando han habido en estas interacciones, tanto los artistas como los científicos encuentran que es, pues, les abre puertas a su conocimiento que no, pues antes, yo qué sé, pues los científicos sobre todo, yo creo que incluso más que los artistas, como que les abre otra manera de mirar a su trabajo desde el punto de vista estético o no sé, o incluso de interpretarlo de otra manera. Y antes, Lula, estábamos pensando en un ejemplo, bueno, muy también, es un trabajo muy... Es que hay muchísimos, muchísimos ejemplos de estos trabajos. El laboratorio de Barabasi hacen cosas muy, muy interesantes, como decía Mar antes, pero más desde la visualización de datos, pero desde... Hay cosas increíbles. Y bueno, igual ha sido un proyecto que nos ha llamado la atención, que era hace un par de años, una videoartista muy conocida, Lynn Hirschman, fue una de las pioneras del videoarte. Ya tiene un proyecto de vídeo y de cibernética que se llama Antibody, y empieza ya a hablar como estas, bueno, réplicas del cuerpo en el punto de vista más cibernético, ¿no? En ese momento no se hablaba tanto de anticuerpos. Y creo que esto lo hizo en los 80, Lula. No, sí, finales de los 70, 80. Sí. Sí. Y hace pues un par de años hizo una colaboración con unos científicos de una farmacéutica que le engineer, bueno, a través de ingeniería genética fabricaron unos anticuerpos con una secuencia genética que codificaba con su nombre. Y nada, pues estuvimos hablando tanto con la artista y los científicos, y bueno, pues todo el proceso y la interacción, también el hablar pues desde cosas que van más de la ciencia o el arte, pero y pasan a la filosofía o metafísica, el significado de cosas un poco más trascendentes, ¿no? Y bueno, creo que es como un ejemplo bonito que une incluso también artistas que, yo qué sé, pues claro, no tan jóvenes, que igual pues sí que esa multidisciplinaridad o la biología molecular y lo tienen más incorporado, sino pues los artistas pues que parten de más de los 70, los 80, y cómo también pues se incorporan en el laboratorio y tienen esta curiosidad. No sé si de Lula... Bueno, luego hay otros casos de otros ejemplos que no acabaron tan bien, ¿eh? Porque investigando, yo tenía, bueno, ¿para qué vamos a hablar mucho del tema? Pero la conejita, la famosa conejita Alba, bueno, y cómo acabaron los científicos y el artista, la verdad que, bueno, luego más allá de toda la leyenda que hay por debajo, ¿no? Sí, sí. Pero no acabaron muy bien, por lo visto. De hecho, incluso el propio Eduardo mató a la conejita a los 4 años. Sí. No sé si habíais leído que dijo que había muerto a los 4 años, ¿no? Uh-huh. Y en realidad los científicos decían, no, si murió a los 2, que es un conejo, o sea, no duran tanto, ¿sabes? O sea, había ahí una polémica que ellos hasta bueno, querían que acabara el proyecto hasta matando a la conejita. Bueno, que también la imagen esta del conejo fluorescente, porque mega fluorescente, eso no era así. Una, tienes que poner el conejo debajo del ultraviolado, pero el otro es que no era...
no era tan verde. No, que la piel... De hecho, la piel no era fluorescente. Uh-huh. Por lo visto era fluorescente el pelo no es fluorescente, la piel sí. O las orejas por dentro, una cosa así. Y entonces que todo era, bueno, una maravilla de historia, porque eso sí que, lo esotérico siempre es maravilloso, ¿no? O sea, en ese sentido, sí que, bueno, que a veces no sé si se meten en el laboratorio, lo ven desde fuera, o se cogen un déjà vu, claro. Cogen una conejita y se la llevan, ¿no? Que también es eso. Hombre, también las personalidades también, pues allí depende de quién esté interactuando, ¿no? Como con todo en este mundo. Sí. Pues a veces hay, bueno, sí. Una cosa de los artistas con los laboratorios que a veces, por ejemplo, bueno, Barabasi, que hemos mencionado varias veces, ahora tiene una exposición fantástica en el ZKM, sí, de Hidden Patterns. Y yo, bueno, tuve la suerte de escuchar la charla que hicieron en Budapest, que primero se inauguró en Budapest y luego se ha inaugurado. Fue la que hizo con Weibel, con Peter. Sí, Weibel. Sí, 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 estaba fantástica. Dentro del Zoom. Y bueno, es muy interesante porque en los laboratorios también se descartan muchas cosas. En su caso, él ha dicho que estas son visualizaciones que se descartaron porque no eran suficientes científicas y o sea, como productos muy estéticos, pero que en la ciencia mejor no funcionaban, pero en realidad los datos que están visualizando son totalmente científicos, pero bueno, pues no estaban dentro del estándar de la ciencia y para eso es muy interesante que los artistas como rescaten, ¿no? Estos artefactos que salen de la ciencia, pero como en realidad el artefacto es el conejo fluorescente, pues es un artefacto, ¿no? Ellos, si hablas con los científicos, dicen, bueno, hemos hecho un conejo fluorescente, pero luego lo saca de contexto un artista, lo pone en una exposición, ¿no? Y bueno, es el mejor de esto de bioarte del ¿no? de la década de... Y yo creo que eso es interesante, claro, de ver, ¿no? Al final también porque la ciencia últimamente es como muy exigente, ¿no? Bueno, yo ahora, la semana pasada, atendí como la mejor conferencia de inteligencia artificial y hay la misma, es el 1% que entra. O sea, estamos hablando lo mismo de como los ricos y los pobres del 1%, ¿no? Pues lo mismo está con la ciencia. Hay mucha gente que no logra publicar todo y hay mucha publicación que se tira en la basura porque no consigue financiación, porque no... Y a veces no es que sea mala. A veces también es, ¿qué universidad tienes detrás? Porque los reviewers, si viene de MIT, pues seguro que se lo miran de otra manera, que si viene de la Universidad de Salamanca... digo Salamanca por decir una, ¿eh? Oye. Digo para comparar de alguna manera, digo Salamanca como podría decir de Barcelona, ¿eh? Me da igual. Mi ex jefe decía la mafia de Boston. Sí, exacto. Bueno, digo MIT solo también porque está en el número uno en el ranking. Claro. No. Pero bueno, yo creo que ya me habéis entendido. Sí, sí. Bueno, decir, Noche, que publicamos... Que publicamos una entrevista con Barabasi, ¿no? ¿En cuánto? ¿En una? ¿En dos semanas? En un par de semanas. En un par de semanas, sí. Hablamos con él. Pues seguro es interesante, bueno. Porque a mí me encanta lo que hacen y sí. De hecho, mi director de tesis y el lab donde yo estoy ahora, que se ha formado hace nada, que se llama Judan, que hacemos Data Culture Analytics, Maximilian Smith estuvo en Barabasi Lab durante de postdoc. Vale. El que también estuvo Lula, que es Kim, todas sus Kim Alberg, que son sus estructuras de las constelaciones, pues estuvo en el Barabasi también. Sí, sí, sí. La verdad. Román, estabas hablando y estabas en mute, creo, sí. No, creo que sí. Y te hemos chafado eso, todos. Eso era, sí. Sí, sí, no pasa nada, que decía que bueno, que estas cosas que señalaba Marc que afectaban a la ciencia afectan también al arte en general, ¿no? Afectan a la sociedad en general, que no es lo mismo la gente que emite desde Future Lab que la gente que emite desde Gijón o de Jaén, ¿no?
Vale. Quiero decirte, esto, bueno, ocurre también con el ámbito artístico, ¿no? Que no afecta las redes de ampliación, a las propuestas, sí. Normalmente. Oye, bueno, estamos casi cumpliendo la hora de debate y yo creo que igual podemos ir sacando alguna conclusión o más preguntas, ¿no? O sea, quiero decir, para la posteridad. No sé si... Cerrar o abrir, ¿no? Sí, claro, o sea, porque al final podríamos estar muchas horas reflexionando. Bueno, comentaros que para mí es un placer para hacer escucharos. Que desde el Media Lab yo creo que vamos a tener más oportunidad de juntarnos y también presencialmente. Así que también como que invito no solo a vosotras, sino a toda la gente a que venga y a que proponga cosas, porque es una de las cosas que es muy difícil detectar qué está haciendo la gente, que es complicado, ¿no? Pero bueno, está claro que ahora con Cloud Magazine lo tenemos más fácil, ¿eh? Eso sí es verdad. bueno, pues no sé si por último yo tenía las preguntas, pero se me ha acabado la batería, porque es una de las cosas que nos pasa en los laboratorios, que no tenemos suficientes regletas. Era una pregunta trascendental para terminar, pero no sé si tenéis alguna frase a modo de conclusión, como... ¿qué consideráis que se puede afrontar en el futuro desde los laboratorios o cómo miráis hacia el futuro desde un laboratorio, ¿no? O sea, si creéis que hay que montar laboratorios o no sé, si tenéis abrir, alguna cosa. Abrir los que hay. O abrir los que hay o qué pensáis de ese tema, sí. Yo creo que son fundamentales. De hecho, si logramos salir de este atolladero que estamos ahora, yo creo que vamos a necesitar sitios de encuentro. Y el laboratorio está claro que tiene una cosa que es física normalmente, tiene un sitio donde encontrar gente. Y yo creo que esto es fundamental para la investigación artística, para la investigación amateur, para la investigación social. Yo creo que los laboratorios se necesitan y incluso se necesitan laboratorios no reglados, no académicos. Yo creo que hay cada vez más doctorados que salen de la academia, que están en el ámbito artístico también. Bueno, Bárbara, ella es doctora, yo estoy haciendo doctorado en el ámbito del arte, ambos. Yo creo que creo que se tiene que fomentar. Y al revés, gente, yo no tengo ninguna titulación académica. Quiero decirte que hay gente que, al revés, ¿no? Que nuestro acceso ha sido a través de este tipo de encuentros, ¿no? Quiero decir, ahora a veces me encuentro revisando papers, ¿no? Yo no me imaginaba así hace muchos años, ¿no? Y digamos que de alguna manera tiene que ver todo esto, ¿no? Sí, y hoy también, como lo que decías del futuro, pues esto, abocar por este laboratorio no pequeño, pero más, bueno, como más libre, como muy, muy creativo y un sitio de muchas entradas y salidas y que sea algo muy, muy dinámico, muy multidisciplinar y con muchas ideas. Y fomentar este laboratorio, esta nueva visión de la palabra laboratorio, que yo creo que con la interacción arte y ciencia se está consiguiendo. Sí, un poco eso. Yo, para mí, yo creo que también, que es muy difícil, ¿no? Pero volver un poco a lo que contaba Román, ¿no? Del Summer Lab, un poco al underground, de huir un poco de las de vendernos, ¿no? Por el dinero de las grandes corporaciones, de las becas, de las Horizon 2020, de todas estas cosas que al final yo creo que te limitan un poco en muchos casos el ser creativo, ¿no? Cuando tienes que justificar ese dinero que te llega de Europa. Lo veo un poco vuelta a las raíces si superamos la pandemia. Por lo menos a mí es lo que me ha dejado un poco este último año pensando, ¿no? ¿Cómo no necesitamos muchas cosas de las que creíamos que necesitábamos? Entonces volver un poco a las raíces y también que los laboratorios sean no solo el laboratorio que
del que yo vengo, por ejemplo, de un señor con bata blanca y gafas, sino que, como ha dicho Ibai, ¿no? La palabra que sea más, más universal y que sea también como algo que, educativo, ¿no? Para las futuras generaciones, que enseñen un poco más filosofía, sociología, igualdad. Muchas de las cosas que como sociedad ahora nos faltan, ¿no? Bueno, es que soy un poco romántica y un poco naif también. No, pero sí que... Sí que... No, o sea, en realidad no, ¿eh? O sea, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el concepto Fab Lab o cosas así, o incluso Media Lab en su día, necesita una revisión muy grande porque se gastó mucho dinero en máquinas. Cuando algunos lugares tienen goteras que esas máquinas van flotando hacia la puerta. Es decir, o nadie las mantiene o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver un poco a centrarse en las personas, en que es más importante una mediación que una máquina. Y bueno, y que los lugares tienen que estar abiertos si se quiere esa mezcla de disciplinas a conocimientos expertos y no expertos. Pero eso lo tienen que tener claro a veces las instituciones, que son los que ponen el espacio o los lugares, bueno, quien pone el dinero. Sí, lo de invertir mucho en equipo técnico es que es hasta cierto punto, porque tú sabes que equipamiento lo puedes encontrar. No hace falta, te vas, pues llevas a quien sea en el sitio que son los expertos, como puedas, pero no hace falta, sí, no hace falta tener el last thing. Claro que es que hay equipamiento que es muy caro, hay cosas son para después no tener un seguimiento y utilizarlas o tener a gente que las esté utilizando o mantenerlas, ¿no? Como corresponde, también hay que, como dices tú, reanalizar un poco los sistemas o los cómo funcionan el engranaje. Pues se mezclaron muchos intereses, ¿no? Ahí también. Quiero decir, yo creo que hasta de compañías que vendían máquinas. O sea, quiero decir, con la impresión 3D es como el paradigma. La impresión 3D. Ya, te, de, te dejo algo así de... te hago la oferta. Bueno, sí. Bueno, a mí me parece interesante que, en cierto modo, la conclusión sea esta, porque esta mañana, en esta misma sala, yo he tenido una conversación desde... también desde la idea de laboratorios, pero desde los laboratorios ciudadanos o de los laboratorios como medio para la innovación social. Y es curioso que la conclusión en ambas conversaciones es parecida, ¿no? Lo decía Mar un poco y bueno, lo habéis repetido varios, ¿no? El hecho de que esa necesidad de dar espacio a las personas y a diferentes tipos de conexiones, quizás no tanto dar importancia a las infraestructuras, yo creo que eso sí que es algo que corresponde a laboratorios, digamos, híbridos o mixtos como este, que en realidad no tienen un marco tan estrecho como pueden tenerlo un laboratorio en un ámbito científico. Al final esto tiene un nombre de laboratorio, pero en realidad es un espacio que tiene, en este caso, libros, máquinas, personas de todo tipo, artistas, gente que hace filosofía y gente que hackea cosas. Y bueno, personalmente sí me alegra ver como que hay una especie de consenso de la sensación de, supongo que es una sensación que es la conclusión de lo que estamos viviendo también, ¿no? Una necesidad que vemos todos y se parece, eso me parece como esperanzador en cuanto a qué pueden ser los laboratorios. En lo que pasará más allá de la puerta del laboratorio ya es otro tema mucho más complicado. Pues sí, pues ahí con esta conclusión yo creo que nos podemos quedar. La verdad que de nuevo deciros que ha sido un verdadero placer, que yo creo que nos volveremos a ver las caras más cerca o más en telepresencia, pero seguro que sí. Seguiremos con todo esto activando esta vez cosas más concretas. A ver, nosotros quizás, ¿no? Hemos mantenido nuestro mini Summer Lab todos los años. Sí, se hará un Summer Lab y esperemos que, bueno... Sigue existiendo. Se hará un Summer Lab y esperemos que este año gire igual en torno también a la ingeniería crítica y no también, bueno, ya veremos estas cosas. Pero bueno, un placer estar con todas vosotras, Meritxell, Lula, Mar, Román. Mucha suerte con todos los proyectos que vienen ahora a fin de año y bueno, pues hasta la próxima. A la próxima. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. 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 Adiós.
Gracias, de verdad. Y bueno, voy a despedir un poco el encuentro de Ginzaleak de este año, porque al final termina aquí. Ha sido un año extraño. Normalmente este encuentro suele ir acompañado de una gran feria estilo Maker Faire también, pero bueno, más para una comunidad más amateur. Y este año, evidentemente, pues ha sido un encuentro online que ha durado 3 días y se ha compuesto de 4 sesiones online. Y bueno, ha sido un paso pues para, esperemos que para un futuro de encuentro más amplio, que el año que viene pueda coger más experiencias en torno a diferentes tipos de haceres. Y gracias a todas, a todos los que habéis participado, gracias a los que nos habéis visto y a los que nos veréis, que esperemos que seáis muchos. Es que ricasco.